Hoy nuestro peso, miren cómo está. Decían que si llegaba López Obrador, iba a estar a 30 pesos el dólar. Pues resulta que es la moneda mejor evaluada de todo el planeta. Que hay más inversión extranjera directa que en toda la historia del país, que se está recuperando el salario, que hay más empleo, que hay más desarrollo. Eso quiere decir que cuando no hay discriminación y se apoya al que menos tiene, México sale adelante. Yo siempre recuerdo un pensamiento, y no lo digo por religión, porque la religión es la religión y la política es la política. Pero hay un gran humanista, que es el Papa Francisco. Y él tiene un pensamiento también que para mí es similar al pensamiento humanista de nuestro movimiento. Él dice, no es lícito, no se vale, no es legal, no es justo que nadie mire de arriba abajo a una persona. La única forma lícita de hacerlo es cuando uno le da la mano para levantarlo. Y eso es el humanismo mexicano también. Nosotros damos la mano al que se queda atrás. Nosotros no dejamos a nadie en el camino. Y vamos a llegar a la presidencia de la República y así vamos a seguir gobernando. Con humanismo, con fraternidad, dándole la mano al que se queda atrás, con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. El otro ejemplo que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es parte de nuestro pensamiento, es que siempre dijimos que la corrupción era el peor de los males de México. Y miren ahora todo lo que ha hecho el presidente. Las pensiones, el apoyo a jóvenes, el apoyo a personas con discapacidad, las grandes obras del sur-sureste. Y la pregunta es, ¿cómo hizo el presidente para hacer tanto? ¿A poco aumentó los impuestos? ¿A poco endeudó al país? ¿Y de dónde sacó los recursos? No robó. Ah, sí, con esas dos letras. Y cuando lleguemos al gobierno, vamos a seguir gobernando con honestidad y honradez. Erradicando la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Y la otra máxima con la que vamos a gobernar es que llegamos al gobierno no para satisfacer un interés personal, no para beneficiar a unos cuantos como se benefició durante 36 años en nuestro país. Llegamos al gobierno para servir al pueblo de México y al interés supremo de la nación. Y así vamos a gobernar cuando lleguemos a Palacio Nacional, velando por el interés del pueblo de México y de la nación. Defendiendo siempre a los mexicanos y mexicanas. Y vale la pena aquí decirlo aquí en Michoacán, porque tenemos muchos hermanos del otro lado de la frontera aquí en Michoacán. Decir que es falsa esta idea de la derecha del conservadurismo, y hay que decirlo aquí en Zaguayo, que dicen que la gente es pobre porque no trabaja. Falso.
Es un sistema que no permitió aumentos salariales, que no permitió vivir del trabajo. Las mexicanas y los mexicanos en el sur, en el centro, en el norte, somos el pueblo más trabajador. Sostenemos la economía de nuestras familias y parte de la economía de los Estados Unidos. Así es que vamos a gobernar para beneficio del pueblo y de la nación. Vamos también a mantener todos los programas de bienestar, todos los programas sociales del presidente.